centra y se genera una oportunidad. Un centro que se va a la basura, bueno, se va al contrario, que es lo mismo. Se están enfrentando por la pelota. Esa pelota que se va, lateral. El técnico. Busca cambiar para mejorar la situación. Bueno, no deja de sorprender el técnico realizando los tres cambios al mismo tiempo. Esta parece enorme. A reventar, se ha dicho. Buen trabajo colectivo para sumarse al ataque. Van tocando. Ahí va corriendo con la pelota, que bien la tiene. Pero qué bonito, qué bonito. Parecía iban a generar. Sandoval. Qué gran forma de alejar la pelota. Con algo no está a gusto el técnico visitante, Mario, en el próximo silbato. ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en las perfectas condiciones y meterá ese cambio. Se va con el zapatazo. Lo ha anotado con su primer tiro. Y ahora buscará más. Veamos la acción brillante, la actuación de la tripleta arbitral. La verdad que en ningún momento me imaginé yo que no se iba a equivocar. Se viene un lateral. ¡Buen disparo! A jugar el fútbol con las manos. Sandoval. El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar. Van en el cuerpo a cuerpo por el balón. Entra lanzado.
llegando al área grande. Hay un espacio libre, por ahí entra. Y así le pega la pelota. Tapa el arquero, pero sigue en juego. Ahí está, ahí está. Va el disparo. Todavía hay chance para este equipo, Mario. Brillante la tajada. ¿En qué momento llega? Sí, no, es importantísimo tener un arquero con presencia bajo los palos. El árbitro dice San, se acabó. A esta altura de la temporada, las victorias son doblemente mejores, si no solo te ayudan a sumar en la